¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, nuevo vídeo en el canal. Por fin voy a instalar el fantástico reactor de nitratos de mi buen amigo Juan Carlos Pascua, Peces Disco SL. Digo por fin porque, bueno, creo que lo tengo 8 meses, 9, un año, ya no lo recuerdo. Pero claro, quería enseñaros cómo se instala. Vamos a hacer una medición de nitratos en el acuario que tengo detrás. No he hecho cambio de agua en bastantes días para que haya algo de nitrato, lógicamente, y luego poder comprobar a las 24, incluso 48 horas, diferentes mediciones para ver si realmente este reactor de nitratos, como digo, de Juan Carlos Pascua, funciona y vale la pena, ¿vale? En este caso, las resinas que lleva el reactor es resinas antinitratos, pero podríamos tener mixtas también, ¿vale? En este caso a mí me interesa, como en este acuario no lo tengo tan a la mano, no quiero sustituir los cambios de agua, pero sí por lo menos alargarlos un poco, ¿vale? Como podéis ver, bueno, la verdad que la calidad de los reactores de Juan Carlos es brutal. Bueno, pues mucha calidad de materiales y, bueno, estas piezas que hemos colocado, que hemos comprado nosotros para lo que es la entrada y lo que es la salida, viene marcadito, ¿vale? Aquí abajo, podéis ver, hemos puesto la manguera preparada con una de las bajadas de la subida de la bomba, y una de las subidas tiene una derivación, con lo cual esta presión del agua es la que sea la entrada del reactor y luego la salida siempre a la zona de subida, donde está el agua limpia ya, ¿vale? Vamos a instalarlo, es muy sencillo, de hecho ya tenemos básicamente lo más importante hecho, ¿vale? Y una vez instalado, antes de ponerlo en marcha, haremos una medición de nitratos en el acuario para ver a cuánto están, algo tiene que tener. Los peces están, como veis, de maravilla, pero algo espero que haya, aunque no queremos nunca que haya mucho nitrato, yo espero que haya algo, porque quiero que realmente luego podamos comprobar hasta qué punto en 24 horas nos puede reducir, espero, estos nitratos, ¿vale? Dicho esto, vamos a acabar de ajustarlo, vamos a acabar de montar el reactor y vamos con la medición de nitratos, ¿vale? Bueno, vamos a colocar el reactor, digamos que en esta esquinita, yo creo que va mejor, más que nada porque esto que es la bajada del agua, que le va a dar la presión, va a pasar por el reactor y volverá a salir ya a la bomba de subida otra vez del sump. Aquí es más directo, si yo corto la manguera en este sentido y luego ya directamente la salida va al sump y va a ser súper, súper sencillo, ¿vale? Creo que digamos, la zona, el codo, la verdad que no dobla demasiado, irá súper bien, ¿vale? Vamos a cortar aquí la manguera y luego cortaremos otro trozo que será el que vaya de nuevo al sump, ¿vale? Vamos viendo. Más o menos hasta aquí. ¿Vale? Aquí tendríamos, quitamos lo que es el acople. Y es sencillo, fácil de desmontar para luego limpiarlo y funcionar. ¿Vale? Si queréis, bueno, en el vídeo que hice con Juan Carlos Pascua, cuando adquirí este reactor, explicamos cómo poder regenerar las resinas con agua y sal, ¿vale? Si no recuerdo mal de memoria, puedo hacer un vídeo si os apetece, pero bueno, creo que eran 2 kilos de sal con 10 litros de agua y durante 24 horas entrando y saliendo este agua con sal por todo el reactor, ¿vale? Eso, si acaso, cuando esté saturado, espero que tarde bastante, os puedo hacer un vídeo, ¿vale? Bueno, como digo, fijaros qué aseadito queda, súper chulo, y acoplaríamos perfectamente, ¿vale? Aquí tendríamos el agua, luego abriremos con la bomba de subida, iremos regulando con la presión, porque la bomba son 7.000 litros, la potencia de la bomba de subida, y está casi, digamos, al 50%. Iremos regulando cuando abramos el grifo para que pase el agua por el reactor y vuelva a salir,
jugaremos con la presión de la bomba y el grifo, ¿vale? Para que no pierda caudal en la subida, pero que tenga suficiente potencia para el reactor, ¿vale? Ahora cortaremos un trozo de manguera, que será la salida hacia el reactor. Voy a cortar un poco de sobra, prefiero doblarlo para no tener ningún problema. Si acaso tenemos algún problema, digamos, a la hora de que se quede bien rígido a la bajada, pues puedo poner alguna pinza, ¿vale? Genial, vale. Y ahora lo mismo, el mismo acople. La verdad que es una maravilla, fácil de instalar y espero que sea súper efectivo para que no tengamos nitratos, al no ser un acuario sin plantas, bueno, pues que por lo menos los peces estén de la mejor manera. Fijaros que al final es sencillo, ¿eh? Tampoco, bueno, podría incluso cortar un poco más porque ya tienes, aprovechando la curva, podríamos hasta cortar. Voy a cortar un poco el tubo un poco más. ¿Vale? Y así, genial. Fijaros, ya sería el acople y ya está. Sencillo. Aquí tenemos, como ya os enseñé, el autorrellenador. Y aquí tenemos el reactor, ¿vale? Aquí no hay problema. Es imposible que esto salga porque está haciendo presión justo hacia adentro, aprovechando la curva, ¿vale? Vale, digamos que así ya lo tendríamos instalado. Simplemente sería regular, como digo, el grifo, que baje el agua, que penetre, que vuelva a subir y después de pasar por estas resinas antinitratos, vaya de nuevo el sump. Vale, esto es ya la teoría, pero como digo, antes de la práctica vamos a hacer una medición de los nitratos que tiene el acuario. Tomamos nota y mañana, una vez lo pongamos en marcha, 24 horas después, veremos cómo va. 24 horas solo, ¿eh? Si acaso también a las 48 horas igual hago medición. Pero bueno, vamos a ver primero cómo tenemos los nitratos de este acuario. Bueno, Michael, maletín de test, cómo no, de Sera, súper completo para medir muchos parámetros del agua. Y como digo, en este vamos a medir nitratos, ¿vale? Ya todos lo sabéis, 10 mililitros de agua. ¿Vale? Exactamente 10 mililitros de agua, ¿vale? Vamos con el reactor número 1. 6 gotitas, ¿vale? Lo acabo de estrenar porque tengo los test que van individuales y este lo acabo de estrenar, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 gotitas. A ver qué sorpresa nos llevamos con los nitratos, que llevo. Llevo tiempo, he esperado hacer cambio de agua especialmente por el tema del reactor y ver que hay algo de nitratos, si no, no tiene gracia, ¿no? Si están a 5, bueno, puede bajarlos a 0, ¿no? Pero el reactor, pero bueno, que haya algo más que no sea tóxico para los peces, lógicamente. Vale, reactor 2, 6 gotitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 gotitas. A ver. Movemos un poquito. Reactor 3, la cucharita. La cucharita rojita. En este caso, una cucharita del reactivo 3, ¿vale? Ok. Vale. Ahora sí, tenemos que mover
darle un poquito de salseo, unos segundos, moviendo bien. Y vamos a ver cuando pongamos el reactivo 4, en qué colorcito estamos. Esperemos que no esté muy rojo granate, ¿eh? Vale. Venga, pues 6 gotitas más del reactivo 4, ¿vale? Y con esto esperamos unos segundos, un minutito, y vemos el color que tenemos, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hombre, color coge, ¿eh? Color coge, que quiero que coja, pero que no sea muy, muy, muy tóxico, ¿eh? ¿Vale? A ver. Venga, Alan, se te ha ido un poco, ¿eh? Vale. Al fin y al cabo es lo que quiero un poco, ¿vale? Los peces están lógicamente súper bien, comen de maravilla. Y fijaros, teniendo el test de nitratos, están a 50. 50 de nitrato. Y estoy tranquilo, porque yo los peces siempre los veo bien, comen de maravilla, como tigres, siempre están cuando entro en casa nerviosos de comer. Pero sí, es verdad que los nitratos están altos, ¿vale? Lógicamente, ya digo que es un poco provocado para poder ver realmente el funcionamiento del reactor, ¿vale? Visto esto, queda reflejado, vamos a poner en marcha el reactor y en 24 horas volvemos a medir. Vamos a ver. Bueno, ahora sí, vamos con la puesta en marcha del reactor. Vamos a ir abriendo la llave, como digo, la bomba. Sube el agua al acuario, pero tiene una derivación, una y dos. Esta, que es la que vamos a utilizar, abriremos el grifo para que entre el agua directamente en el reactor y vuelva de nuevo al sump, ¿vale? Voy a ir jugando con las presiones y con la fuerza de la bomba para que no deje de perder caudal el acuario y que el reactor funcione, ¿vale? Vamos a ir ajustando, venga, a ver qué tal. Lógicamente se va a llenar. Aquí tenemos una válvula de aire para que salga todo el aire y lógicamente se quede estanco, se quede sin aire el reactor. Fijaros, si lo puedes ver, Michael, aquí, ¿vale? Se va llenando, se va llenando, se va llenando, de momento ya va tirando, ¿vale? En el momento que salga un poquito de agua lo cerramos, ¿vale? Ahí está. Sale agua. ¿Vale? Y ya lo cerramos. Bien cerradito. Secamos un poquito. Vamos a comprobar que no tenga ninguna fuga por ningún lado. El reactor, eso es importante, lógicamente. Todo bien limpio, todo bien seco. Para comprobar que no tiene ninguna fuga. ¿Vale? Ahora mismo, el reactor, mejor que tenga poco caudal, fijaros, esto ya sería el reactor, ¿vale?, lo que está tirando, pero yo creo que deberíamos de ir cerrando un poquito para que tenga menos caudal y que vaya poco a poco eliminando, que pase, digamos, más despacio el flujo, ¿vale? De todos modos, como la bomba, bueno, tiene mucho caudal todavía, pero voy a subirle un punto la potencia. Aquí, bueno, aquí gotea un poquito, esto habrá que ajustarlo. Aquí nos gotea un poquito esta parte de aquí del grifo. Bueno, vale, el autorrellenador en marcha también, pero bueno, como digo, aquí tenemos este caudal, iremos comprobando. Yo creo que este caudal está genial para que pase más poco a poco y digamos que las resinas sean más efectivas. De todas maneras, todo es ir comprobándolo, pero bueno, la verdad que no se ve ningún problema, perdón, no se ve ningún problema de fuga, está todo estanco. Bueno, aquí igual
Aquí donde tenemos un poquito de... Aquí nos gotea un poquito. Pero bueno, esto será ir ajustándolo después con un poquito más de teflón. ¿Vale? Pero bueno, lo importante, el reactor va tirando, la bomba tiene potencia, podemos incluso subir un punto más. Y genial, ¿vale? ¿Vale? Autorrellenador en marcha y de lujo. Bueno, pues ya tenemos montado el reactor, ya lo tenemos funcionando, hemos hecho medición de nitratos, tenemos nitratos y ahora haremos la comprobación, ¿vale? 24 horas, vemos qué es capaz de hacer este reactor en 24 horas y podemos valorar. Luego... Podemos también hacer una medición a las 48 horas, pero me imagino que a base de días se irá notando, ¿vale? Con lo cual, puedo ir haciendo alguna actualización y explicaros la experiencia del funcionamiento, ¿no? Lógicamente, esto no sustituye los cambios de agua, ¿vale? Puede alargarlos un poco para, pues eso, no malgastar el agua. Pero no puede, digamos, sustituir estos cambios de agua. Con lo cual, es ir cuestión de ir viendo hasta cuándo es necesario alargar estos cambios. Y bueno, si antes lo hacíamos una vez a la semana y ahora puede ser 10 días o 11, pues bueno, al cabo de un año, por ejemplo, pues puede ser muchísimos litros, ¿vale? Así que nada, solo queda esperar a mañana, 24 horas, vosotros vais a verlo, lógicamente, a continuación, pero bueno, como digo, habrán pasado 24 horas y vamos a salir un poco de dudas, pero bueno, ya digo que esto necesitará muchos más días de funcionamiento o una continuidad, ¿vale? Bueno, nos vemos mañana o en un rato. ¡Pum! Bueno... Han pasado para vosotros un segundo, para mí y Michael Knight, que está detrás de la cámara, bueno, pues no han hecho ni 24 horas, ¿vale? Grabamos ayer por la tarde, a las 6 de la tarde, ahora mismo son las 10 de la mañana aproximadamente, ¿vale? Entonces estamos hablando de que son unas 16 horas aproximadamente, ¿vale? Conclusiones antes de mirar cómo tenemos el agua después de instalar el reactor de nitratos con nuestro maletín fantástico de Sera. Conclusiones, vamos a verlas después, pero ya puedo avanzar algo. Después de hacer la grabación, la instalación, la medición de los parámetros del agua, ayer por la tarde yo me fui al cine, vi una película y volví a casa a cenar. Pasaron 3 horas y no creo que llegase a 4. Bueno, tal cual entré por casa, la primera cosa que ya percibí, sin darme cuenta, dije, ¿aquí qué pasa? El agua ya estaba muchísimo más cristalina, me llamó la atención, dije, estaba mucho más cristalina, siempre se ha visto muy cristalina, yo creo que lo podéis apreciar, que está mejor, yo creo que se apreciará, pero sí, está mucho más cristalina, pero ayer a las 4 horas no llega, ya estaba más cristalina. Pero, curioso, fijaros, Michael... Fijaros aquí, ¿veis? Todo de color rosa, sobre todo esta parte superior. Pues bueno, lógicamente, cuando vimos el botecito del análisis de agua, era rojo, ¿no? El nitrato, había 50 de nitrato,
y estaba rojo. Pues bueno, posiblemente ese color rosado del reactor está ya limpiándonos el agua. Claro, yo llegué ayer, ya me vi el agua más clara y tal, vi esto, dije, ¡buah! Esto está funcionando. Y hice una medición ayer a las 4 horas después de instalarlo, ¿vale? Ahora veréis unas imágenes en las cuales podéis apreciar que ya no está rojo granate oscuro, está anaranjado. Está casi a la mitad de nitratos el agua, en solo 4 horas no llega, ¿vale? Así que bueno, yo creo que vamos a sorprendernos, espero, en este vídeo. Ahora al final vamos, ahora sí, con la medición de casi 24, 16 horas después, ¿vale? Vamos a ver, una vez más, con nuestro super maletín de cera, cómo tenemos los parámetros ahora, ¿vale? Vamos a ver, 16 horas, sí, sigue más o menos igual que ayer a las 4 horas de instalación, o sí que nos lo ha bajado bastante más, ¿vale? Cuatro, cinco y seis. Let's go. Bueno. A ver, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, ¿eh? 16 horas. 16 horas y fijaros dónde estamos. Tenemos a 50 y con solo 16 horas, fijaros, ni trampa ni cartón. De 50 hemos pasado a 10 miligramos por litro de nitrato. De 50 a 10, lo hemos reducido en solo 16 horas, 40 miligramos por litro. ¿Mola o qué? Bueno, 16 horas, es decir, esto tiene que ir funcionando, rodando el agua, entrando, saliendo, y bueno, genial. Yo creo que hasta aquí el vídeo estaría bien. En redes sociales os puedo hacer una actualización mañana, dentro de una semana, a ver qué tal. Y haremos un seguimiento con vídeos en el canal, ver cuándo se os acaba de saturar ya el reactor y tenemos que, digamos, con sal, volver a Michael. Regenerarlo, qué grande mi Michael. A regenerarlo con agua y sal, ¿vale? Vamos a ver, depende de lo que alimentemos, depende si hacemos más cambios de agua o menos, lo que puede durar este reactor para tener que regenerarlo, ¿vale? Lo dicho, hemos reducido de un 50 a un 10 en solo 16 horas. Vamos a ver hasta cuándo, ¿vale? Pero bueno, pienso que el reactor de nitratos de mi buen amigo Pana Bro, Juan Carlos Pascua, PC Disco SL, que os voy a poner el enlace en el vídeo, pues bueno, funciona. La verdad que funciona. Bueno, nos vemos. Sed buenos, ¿eh? Venga, un abrazo.